Pronto de esa vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Vocación Docente. Qué gusto contar con su compañía, con su sintonía nuevamente aquí en los 89.1 FM. Venimos con un programa especial, con una sorpresa muy bonita que ya casi se las vamos a dar. Hoy con el tema principal, cómo atender a las personas estudiantes en condición de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión educativa. Nos acompañarán voceros de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo del MEP. Pero primero, un par de informaciones importantes. El MEP informa. Los estudiantes de educación técnica ahora cuentan con dos especialidades nuevas, ciberseguridad y desarrollo web, como parte de la transformación curricular de este curso lectivo. Pablo Macís, director de la educación técnica, informó que estas especialidades surgen como respuesta a la demanda de nuevos perfiles profesionales del mercado actual de trabajo en el marco de la globalización económica y de la sociedad de la información y el conocimiento. Ya se aplican en 17 colegios técnicos profesionales del país, agregó el jerarca. Cerca de 475 estudiantes de la educación técnica en estos colegios técnicos profesionales ya están llevando su especialidad con un programa nuevo aprobado por el Consejo Superior de Educación que corresponde con la política educativa aprobada para este país y que también están alineados a los estándares de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones. Dos de las áreas de mayor demanda por el sector productivo, público y privado, y también para el desarrollo de emprendimientos. La ciberseguridad, que corresponde con una necesidad creciente de brindar respaldo y seguridad en redes de datos y en la Internet, y desarrollo web, que corresponde con el avance notorio de todos los mercados a través de las redes de Internet. Excelentes noticias, ¿verdad? Bueno, otra buena noticia es el proyecto Todos Juntos Vamos a Estudiar en la Casa con el MEP, que se desarrolló con el valioso apoyo del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER. Primero escuchemos la presentación de este proyecto. Todos aprendemos en casa con el MEP. Una aventura originaria. Quinto capítulo, Maleku. La máscara de papá. Palenque Tonjibe, Guatuso, Alajuela, 7 de la noche. Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Ya pronto vamos a comer. Julián, venga a comer. Ya estamos sirviendo. Ay, Lucía, todo delicioso como siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo escuchar este tipo de trabajos en la radio! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Es que refresca tanto, ¿verdad que sí? Aquí tengo dos invitados, dos voceros especiales para hablar de este tema y también vía Zoom tenemos dos voceros más. Ellos son Anger Smith, asesor nacional de educación intercultural en la Unidad de Contextualización y Pertinencia Cultural del MEP y también Víctor Pineda, jefe técnico de esta unidad. Ellos nos acompañan por Zoom y aquí en cabina tenemos a Juan José Garita Ramírez, director general de esta producción radiofónica tan bonita cuya presentación ya escuchábamos por ahí y también a mi lado izquierdo Roberto Alfaro Córdoba, quien desarrolló uno de los personajes en todo este
proyecto. Muy buenas tardes para todos. Comienzo saludando a los que tenemos allá por el Zoom. ¿Cómo están don Ángel y don Víctor? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sí, buenas tardes. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. Y aquí en cabina Juan José Garita y también Roberto Alfaro. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Un placer estar por acá. Gracias. Y también Roberto Alfaro, donde ustedes escuchen su voz. Vamos a ver si la adivinan. Si les suena familiar, por favor, escríbanos ahí en el Facebook a ver si reconocen la voz de Roberto Alfaro Córdoba. Bueno, si no la logran reconocer, yo sería feliz. La ah, verdad. ¿Por sí, qué? Sí, sí, no, porque uno a veces le gusta que les cueste un montón identificar una voz, pero sí, 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 es fácil, a veces es fácil. Y poner a trabajar un poquito a la imaginación. Definitivamente, que eso es lo que nos gusta. Que es hacer, parte del trabajo parte radiofónico. Definitivamente. Bueno, ahí le dejamos la pista donde escucharon la voz de Roberto, ya casi vamos a ver de quién se trata. Vamos a iniciar hablando de este proyecto, todos juntos vamos a estudiar en la casa con el MEP. Por favor, Ángel y Víctor, coméntenos, alguno de ustedes dos, sé que Ángel estuvo muy directamente con el proyecto, de la mano con el ICER, pero también Víctor ha estado muy al tanto de este proyecto. ¿De qué se trata? Muchas gracias. En este caso, el proyecto que se realiza en conjunto desde el Ministerio de Educación Pública, PRODUCA, y en este caso con el ICER, trata de poder llevar durante el contexto de la educación a distancia y con el proyecto Aprendo en Casa, información a todas las comunidades indígenas, y por eso en este caso, pues qué mejor que las radioemisoras culturales para poder llevar el mensaje. Y como siempre, desde el Departamento de Educación Intercultural y la Dirección de Desarrollo Curricular, pues pretendemos hacer materiales de calidad y que sean culturalmente pertinentes y obviamente pues contextualizados. Así las cosas es que el compañero Ángel Smith Castro, junto con los asesores y asesoras de la Unidad de Educación Indígena de este departamento, establecen una serie de ejes y líneas que corresponden para poder hacer los trabajos de la manera más clara y más ordenada y que pueda llegar en verdad a cada una de las personas radioescuchas para que crezcan, se enteren, se informen, y que sin duda alguna también es un material que va a servir para todas las comunidades en general del país para conocer a los territorios indígenas. Don Ángel fue la persona que estuvo a cargo de todo el proyecto, a quien yo personalmente le agradezco mucho por su entrega y dedicación en este proceso, y es a quien le solicito ahora que nos profundice más, ¿verdad?, con todo lo que sucedió y todos esos entretelones tan interesantes que él maneja. Muchas gracias, Víctor Pineda, jefe técnico de esta unidad de contextualización y pertinencia cultural del MEP. Don Ángel, por favor, cuéntenos cómo fue todo ese proceso y el trabajo que se realizó directamente con el ICER para lograr esta producción radiofónica tan hermosa. Sí, claro, claro. Buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan. Este fue un proceso o este proyecto que se inició ya desde a mitades del año pasado, porque fue un proceso, a mitad del año pasado, fue un proceso largo. Hubo muchas personas involucradas para poder ver finalizado un proyecto que sin duda alguna fue contemplado desde la diversidad, pensando precisamente en esas poblaciones que necesitan pues visibilizarse un poco más en todas las áreas, y la parte educativa siempre ha tenido presente cómo reforzar reforzar precisamente esos conocimientos importantes, y en este caso, hablando de las diversidades, cómo no hablar de los pueblos originarios
costarricenses, y ahí es donde muchas personas empezaron a involucrarse en qué se podía hacer, cómo lo podríamos formular. Una persona que estuvo al inicio del proyecto fue don José Víctor Estrada, que estuvo muy, muy metido, muy de lleno en este proceso, y que hoy día lo vemos culminado gracias a todo ese esfuerzo conjunto entre diversas instancias del MEP y en este caso el ICER. Este proyecto, ¿verdad?, básicamente tenía la intención, o tiene la intención, de atender ese derecho a la educación del estudiantado, como lo mencionaba Víctor, ¿verdad?, en las comunidades de los territorios indígenas de Costa Rica. Precisamente en este periodo en donde las lecciones pues no o se iban a manejar en la educación a distancia. Entonces, a partir de ahí es que, como lo mencionó Víctor, que se consideró hacer estos programas radiales con el ICER para poder llegar a todos esos rinconcitos importantes, ¿verdad?, de los territorios indígenas, que también son una población importantísima para el Ministerio de Educación Pública. Se realizaron 40 programas radiales bajo unos ejes temáticos importantes que visualizamos entre todos y todas en el Departamento de Educación Intercultural. Se analizó bastante cuáles podrían ser esos ejes temáticos para que pudiera contextualizarse algunas de los contenidos de algunas asignaturas básicas del currículum nacional a la cultura, ¿verdad?, y a la a la cultura de cada uno de los pueblos originarios. A partir de ahí fue que surgieron 5 ejes temáticos importantes. El primero de ellos sobre generalidades de todos los territorios de los pueblos indígenas. El segundo tema fue relacionado a los recursos naturales y a los sistemas productivos ancestrales y al origen propiamente de cada uno de los 8 pueblos originarios costarricenses. Ahí se reforzaban temas importantísimos sobre la ubicación, lengua, hidrografía, sistema montañoso, todo lo que tenía que ver con recursos naturales. El eje temático número 3 estaba muy relacionado a todo lo que era lo importante de la salud para los pueblos indígenas costarricenses y su alimentación. Entonces, ahí en cada uno de esos programas se analizaba cada una de las formas propias de esos 8 pueblos originarios en que se concebía la salud y la alimentación. En el eje temático 4 reforzábamos lo que eran las partes de las matemáticas, ¿verdad?, y las astronomías propias de cada uno de esos pueblos originarios, así como también como un elemento correlacionado los retos y desafíos propios de las comunidades indígenas costarricenses. Y cerrábamos con un quinto eje temático en donde analizábamos, en donde apreciábamos toda esa rica diversidad cultural, artística, ¿verdad?, artesanal de los pueblos originarios costarricenses. Entonces, en ese último quinto eje temático y quinto capítulo, reforzábamos toda esa riqueza cultural de los 8 pueblos originarios costarricenses, que se basaba propiamente en vestimenta, artesanías, como lo mencioné anteriormente, uh-huh, vestido, pintura, uh-huh, arte. Y en cada una de todos esos 5 ejes temáticos, compañeros y compañeras, reforzábamos, como mencioné, contenidos de asignaturas correspondientes a la malla curricular del Ministerio de Educación Pública, solamente que adaptados pertinentemente a las culturas indígenas costarricenses. ¿Y qué mejor forma de transmitir toda esa riqueza por medio de la radio que llega a cada rinconcito de nuestro país? Por favor, cerremos esta participación de ustedes dos, Ángel y Víctor, contándole a la gente dónde pueden accesar estos recursos para que puedan escucharlos. Sí, los programas van a ser, los van a poder ubicar dentro de las plataformas del Ministerio de Educación Pública.
De momento, los programas han sido, recién esta semana que pasó al Miércoles Santo, recién terminamos con la transmisión de los 40 programas y estos mismos programas van a estar a disposición a diferentes plataformas del Ministerio de Educación Pública, que mediante las incluso redes se van a estar se van a estar informando en exactamente cuáles serían estas plataformas. Indudablemente la caja de herramientas e indudablemente Educatico van a ser instancias donde van a poder encontrar todos y todos los docentes y estudiantes esta información. Y si no entiendo mal, el ICER también va a tener a disposición muchas de sus emisoras adjuntas estos mismos programas de este proyecto. Perfecto, bueno, ya casi de eso nos va a ampliar Juan José Garita del ICER, que está aquí con nosotros en cabina. Agradecemos esta intervención de Ángel Smith y también de Víctor Pineda, asesor nacional y jefe técnico respectivamente de esta unidad de contextualización y pertinencia cultural del MEP, por explicarnos este proyecto. Muchas gracias a ambos. Muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Sí, un gusto, que estén muy bien. Y ahora bueno, todo esto que ellos nos explicaron, cómo se escucha en la radio, cómo se transforma, cómo se usan las ideas, la creatividad. Juan José Garita, director de este proyecto. Cuéntenos, por favor. Bueno, en la parte de nosotros, creo que al igual que con la gente del Ministerio de Educación, fue un proceso largo, pero muy bonito y muy valioso. Ya lo decía usted, que este tipo de trabajos refuerzan lo que es el refresca más bien lo que es la radio. Y nosotros nos dimos a la tarea de grabar desde los efectos, bueno, la música. Hay muchas personas involucradas, si bien es cierto, escuchamos solamente a los personajes, pero desde dirección ejecutiva del ICER hay muchas personas que se involucraron en este proyecto, algunos que nos acostábamos tarde, que nos levantábamos temprano. En fin, fue un trabajo muy bonito de lo que fue la creación de toda la trama de la historia, las diferentes aventuras que pasan los personajes en los diferentes territorios indígenas del país. ¿Será que podemos escuchar otro poquito de eso? Sí, claro. Vamos a escuchar. Ahora, échele un poco de agua de mi botella y va a ver lo que esta jícara puede hacer. Ahí está bueno. Ahora le ponemos estas sales. Ahora miren fijamente. ¡Uy, abuelo, qué chiva! Se ve muy clara la imagen en la jícara. ¿Eso es aquí donde estamos? Sí, pero en el pasado. Abuelo, parece que están sembrando. Cierto, Julián. Por eso decía que lo he visto. ¿Y por qué llevan las semillas con tanto cuidado? Para que no se caigan, porque según la creencia, si eso pasa, las dañan los jobotos. Ah, ¿jobotos? Son unos gusanitos que dañan los cultivos. Bueno, es parte del capítulo 2 del territorio indígena Huetar. Y como parte de los elementos mágicos, hay una jícara que ellos utilizan, una jícara mágica, que se les pone unas sales mágicas, un poquito de agua, y eso permite ver el pasado a través de la jícara. Entonces, y era lo que estaba diciendo el abuelo Tulio. Lo que nos estaba diciendo. La voz de Roberto Alfaro Córdoba. Correcto. Sí, sí, sí. Pero conténtenos como el abuelo Tulio. Por supuesto, por supuesto. Es que el abuelo Tulio tiene que explicar absolutamente todo lo que se escucha ahí. ¿Y cómo fue su experiencia aquí, abuelo Tulio, en esta producción? Porque yo me imagino que usted estaba ahí muy ocupado en sus labores, en su casa, con su familia y todo el trabajo que usted tiene a diario. ¿Cómo hizo para sacar tiempito y en medio de esta pandemia y todo? Cuéntenos. Es que uno se aburre en la casa. Ay. Caramba. Y lo que pasa es que no podía, tenía que desobedecer a mis hijas que me decían, abuelo, ya usted, papá, usted ya está muy viejo para eso. Cuidado, se va a ir a meter a la montaña. Esto y el otro. Pero por algún milagro me dieron permiso hasta de llevarme a los chiquillos de... ¡Ay, de verdad! De aventuras. Y la pasaron súper bien. Algunas veces se aburrieron, otras estuvieron muy entretenidos. ¿Y cómo le fue por aquí, por San José? ¿Muy frío? ¿Cómo sintió el clima? Yo ya estoy acostumbrado. Yo he viajado por todo el mundo. Más bien aquí a uno le da calor. Usted es todo terreno, como dicen. Definitivamente. Bueno, el abuelo Tulio, ya les dijimos que por ahí andaba una pista de quién será.
Bueno, resulta que Roberto Alfaro Córdoba, quien es el personaje del abuelo Tulio en esta producción entre el MEP y el ICER, es la voz oficial de aquí de la emisora CRC Radio. Tal vez si nos hace una demostración. Ya los van a estar escuchando a cada rato. Eso es un hecho. Porque él es además el que presenta el programa nuestro de vocación docente. Sí, y hasta ahorita tengo la dicha de conocerlo personalmente. Sí, definitivamente es divertido a veces ponerle también voz, cara a la voz. Pero sí, agradecidísimo también con doña Hilda y con don Andrés, que me dieron la oportunidad de hacer CRC 89.1 Radio. ¡Ay, qué manera! Muy bien. Y es el que dice, conéctese con él. A partir de este momento, a partir inicia. De este momento, inicia. Vocación docente. Vocación docente. Por CRC 89.1 Radio. ¡Ah, qué manera! Sí. Siempre había querido ser la voz de identificación de la radio, y realmente yo emocionadísimo de poder hacerlo. Incluso cuando hicimos el personaje, o cuando empezábamos a hacer los personajes, siempre hay como un inconveniente. No es como un inconveniente, es como una especie de reto hacer a un abuelo. Ajá. Porque siempre hay un estigma, y yo creo que siempre lo escuchamos en cualquiera de las interpretaciones, en teatro, en radio, en televisión, de una persona que no es anciana, hacer a un personaje ya mayor de 65 años. Entonces, cuando Juanjo me explicó cómo iba a ser mi personaje, yo pensé en una sola persona nada más, y de hecho viene mucho a CRC. Yo espero que, ojalá algún día lo escuche, la verdad, y fue una persona que yo admiro mucho por su capacidad de historiador, que es don Vladimir de la Cruz. Entonces yo dije, tiene que ser don Vladimir de la Cruz. Ya decía yo que yo don Tulio lo había escuchado en otro lado, además de la voz oficial de CRC. Claro, creo que me pasé un poquito de lija en la voz, eso sí. Ahí lo acomodamos. Ahí me fueron acomodando, porque realmente yo dije, es que este señor tiene todas las características de don Vladimir, que aparte de eso es una persona que yo admiro muchísimo, escucho todos sus programas porque me encanta su forma de explicar las cosas. Con esa mente privilegiada que tiene. Bueno, entonces, vea que esa inspiración le sirvió para participar, sí, claro, de este proyecto. Totalmente. Tan bonito. Roberto, bueno, ahorita nos va a decir con quién se siente más cómodo, si como locutor oficial nada más o en los personajes, porque si ustedes se asoman ahí en el Facebook del MEP, van a poder darse cuenta que Roberto es muy joven y que escuchan por la radio a un hombre mayor. Pero si lo ven por el Facebook, ven a un muchacho. Sí, sí. ¿Y qué reto era ese de no hacer a un anciano que sonara como así? El abuelo sin dientes. El abuelo sin dientes, sí, exactamente. Sí, sí. Que básicamente es una... Interpretarlo con mucho respeto. Claro. Totalmente. Que básicamente es una caricatura, y eso no era lo que queríamos. Bueno, ahí ya en el Facebook nos están poniendo algunos comentarios. Nos dice Juan José Jiménez Víquez, excelente Juan José, muy educativo, gran aporte cultural y ayuda a la población indígena costarricense. También saludamos a Julio Tapia, que nos dice, muy buenas tardes. Bueno, Juan José, cuéntenos, ¿qué más tenemos por ahí? Porque usted nos trae otra muestrita, sí, de claro, este gran proyecto. Sí, bueno, vamos a escuchar otro de los extractos de estos capítulos en los diferentes territorios indígenas. Si gusta, le damos. Recuerdo una vez que su abuelo venía con una cara de susto. Hasta flaquito y pálido estaba el pobre. No podía ni hablar. Estaba solo miedo. No hace falta tanto detalle, Guillermo. Perdón. La cosa es que esa vez tuve que agarrar unas hojas de verbena y prepararle un té a su abuelo para bajarle ese susto. Y lo logré. Eso sí, me tranquilizó muchísimo. Es Boruca. ¡Ay, qué manera! Contanos qué escuchamos ahí. Sí, bueno, era parte del capítulo 3 del grupo indígena Chorotega. El compañero que escuchábamos, al igual que Roberto, también hace voz de
de carácter, y tiene la particularidad que él creció en territorio indígena, en Boruca. Uh-huh. Y él nos estaba colaborando también con este proyecto. Entonces, genial. Imagínese, bueno, usted, de todo un poco. Con toda la experiencia, claro que sí, con toda la vivencia. Juan José, ¿qué más traemos de este proyecto? Porque hay más. Sí, claro, bueno, es que lo que hicimos fue como de cada capítulo agarrar un pedacito, y ahora creo que el que viene es del capítulo número 5 de Bribri. Vamos si a, no me equivoco, a escuchar. Y de pronto... Ya, tranquilo. Capitán, tranquilo. Ya, tranquilo. De lo profundo del bosque escuchamos un gran rugido. Y de las sombras, despacio, salió un jaguar enorme. Yo estaba aterrada. Julián se controló muy bien y calmó a Capitán, quien siguió gruñendo, pero no ladró más. Qué lindo. Abuelo Tulio, yo quiero preguntarle a usted qué siente cuando usted escucha todo esto. Me emociona. Me emociona muchísimo por el hecho de que la radio es imaginación. Entonces, usted se imagina todo ese montón de cosas que están pasando en el bosque, los niños con un jaguar. ¿Cuántos niños tienen la oportunidad de enfrentarse a un jaguar? Pocos. Y lo mejor de todo es saber que ese jaguar es un espíritu del bosque que los está cuidando, y la verdad es transmitirle eso a las comunidades que conozcan de todos sus territorios, de sus culturas, le llena a uno muchísimo. Abuelo Tulio, es que ahora más que nunca se vuelve esto muy necesario por lo de la pandemia, se ha tenido que llevar la educación a la distancia. Y estos recursos nos ayudan a hacerlo posible. Definitivamente, y algo que yo le agradezco mucho a Licer es darle la oportunidad a gente de escasos recursos o de lugares muy retirados de poder conocer historia, de poder conocer cómo se manejan los diferentes territorios indígenas, cuáles eran sus costumbres, qué comían, qué hacían, absolutamente de todo y de una manera muy divertida, de paso. Qué lindo, abuelo Tulio. Juan José, cuéntenos, porque hay más personajes involucrados en esto y es un gran recorrido por todo el país, por toda esta cultura. Sí, bueno, más personajes. Una de las compañeras, Rebeca Guzmán, que es la que hacía de Ana, que es una niña adolescente. Julián, que es el otro personaje, que es un niño de unos 13, 14 años, Julián Salas. Alexander Rojas, el que escuchábamos anteriormente, que era el otro que hacía de adulto mayor, pero él es originario del territorio indígena. Y en el capítulo 5 que aparece otra compañera que se llama Débora Barrantes, que también hacía otro de los personajes de los territorios indígenas. Pues felicidades, de verdad ha sido un trabajo, me imagino, arduo. Porque sí, mucho. Eso es unir cada audio, encontrar sí, cada voz y que todo calce a la perfección como ha sonado aquí, es realmente un trabajo muy laborioso. Y ha sonado precioso esto en la radio. Así que, Juan José, por favor, cerremos contándole a la gente cómo pueden escucharlo y cómo pueden accesar. Sí, permítame también para agradecerle al Departamento de Arte y Diagramación, a Flora Sanabria, a Alejandro, a Anabel, que fue la que nos hizo unas ilustraciones muy bonitas, a Eugenio Sáenz, que usted bien lo conoce. Sí, claro. Que fue el que se mandó con toda la parte de la edición. Híjole. Y bueno, junto con nosotros, Roberto Fournier, Julián, Marco Corrales, que fue el muchacho que hizo la música, don Miguel Jara, por supuesto, el director del ICER. En fin, todas las personas que colaboraron en este proyecto que se llama, en este proyecto con el Ministerio de Educación, y en la página del ICER, ahí pueden encontrarlo. Eso lo manda a un servidor, el link, donde pueden escuchar todos los capítulos, incluso pueden descargarlos si gustan también. Es que Juan José Garita Ramírez, director general de esta producción, es también editor en el ICER y él nos ha ayudado mucho a nosotros. Ustedes saben que Vocación Docente es parte de una alianza y el ICER está involucrado uh-huh. en esta alianza y él ha hecho posible muchos de los programas que hemos transmitido desde el año pasado. Ay, abuelo Tulio, le tengo una tarea a usted. Yo estoy siempre listo para cualquier tarea, no hay ningún problema. Vea, ya casi le vamos a servir sí, el cafecito, pero ¿qué le parece? ¿Con qué le gusta tomar café? A mí, negro, bien negro, y con unas rosquitas que hacía una hermana mía, no tiene idea qué delito. ¿Fuerte el café o ralito? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y no sí, le pone azúcar?
No, 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 la ay, verdad. A menos que sea azúcar moreno, que me gusta mucho. Ah, bueno. Sí. Pero bueno, ya casi le servimos el cafecito. Antes, por muchas favor, gracias, abuelo Tulio, envíele un mensajito a todos los estudiantes de nuestro país que han sido muy valientes en medio de esta pandemia y que ellos, bueno, han hecho de todo para poderse mantener en clases, ya sea a la distancia, ahora este año que van presencial y a distancia. Por supuesto. Por favor, regáleles un mensaje con toda su sabiduría, abuelo Tulio. El primer mensaje que les voy a decir es que los admiro muchísimo, porque realmente yo creo que ninguno de nosotros en esta generación ha tenido que pasar por lo que han tenido que pasar ellos. Y la verdad que le cambien a uno el modelo de estudio de un día para otro es de admirarlo. Así que yo creo que si ustedes no aflojan y siguen así, van a ser recordadísimos en el futuro. Y por supuesto, nosotros hicimos esto inspirado en todos ellos. Todos aprendemos en casa con el MEP. Una aventura originaria. Quinto capítulo, Maleku. La máscara de papá. Palenque Tonjibe, Guatuso, Alajuela, 7 de la noche. Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Ya pronto vamos a comer. Julián, venga a comer. Ya estamos sirviendo. Ay, Lucía, todo delicioso como siempre. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Manos, uso mascarilla, vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole, juntos haremos que todo mejore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, con la colaboración de Canara, el ICER y Cadena Radial Costarricense. Aquí, por CRC 89.1 Radio. ¡Hola, Felipe! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Hola, Emma! ¡Juntos de nuevo en la escuela! ¡Buenos días, niños! Llegó el tiempo de encontrarnos. Aplicando los protocolos, tendremos un retorno seguro. En el primer semestre del curso lectivo del 2021, se trabajará algunos días en el aula y otros a distancia. Para saber los horarios y los días en que cada estudiante debe asistir a clases, infórmese en el centro educativo a partir de la primera semana de febrero. Mientras continúe la emergencia sanitaria, el MEP respetará la voluntad de las familias que deciden que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Continuamos con más de Vocación Docente, hoy con nuestro tema, cómo atender a las personas estudiantes en condición de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión educativa. Este es el tema que hoy abordaremos con Alessandra Molina Alfaro y Jorge Robles Murillo, jefa y asesor respectivamente de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo del MEP, la UPRE, una unidad que realiza una labor
bastante importante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos con esta pandemia de COVID-19, que bueno, ha aumentado los factores, los ha multiplicado los factores de riesgo para que muchas personas, estudiantes, no puedan continuar sus estudios, y por eso esta unidad entra con una labor sumamente importante, relevante, para poder permitir que estos estudiantes continúen. Si usted tiene alguna consulta, si tiene alguna duda en relación a este tema que enciende las alertas, la famosa alerta temprana que nosotros llamamos aquí en el MEP, sobre cómo poder mantener a un estudiante dentro del sistema educativo cuando hay situaciones económicas, hay situaciones a su alrededor, situaciones sociales que vienen a obstaculizar un poco esa continuidad de ellos y ellas en las aulas. Por favor, no dude en ponernos su comentario o su pregunta en el Facebook del MEP. Ahí está nuestro compañero del IDP, Sigifredo Rojas, para abordar ahí sus consultas, y nosotros se las haremos de una vez a los voceros del MEP. Muy buenas tardes, Alessandra y Jorge. Ya Alessandra nos había acompañado el año pasado, fue creo que como en septiembre. Estuvimos en una circunstancia muy diferente, todos estábamos en la casa, los estudiantes estaban todos a distancia, y este año ya es diferente porque está esta modalidad combinada de educación a distancia y presencial. Así que muy buenas tardes para ambos. Hacemos de una vez una introducción de este tema y cómo ha venido a cambiar esta nueva modalidad, las condiciones para que un estudiante o una estudiante puedan continuar. Alessandra, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Wendy. De verdad, un placer para la UPRE tener este espacio que nos permite acercarnos a tanta gente y poder llegar con un mensaje directo a nuestros colegas en los centros educativos, precisamente porque estamos en este contexto que vos explicas bien, claro. Estudiantes que pronto están teniendo alguna dificultad o algún riesgo de exclusión educativa, estudiantes y poblaciones que tienen algunas condiciones de vulnerabilidad y que ya a este periodo del curso lectivo las tenemos claras, ¿verdad? Ya los equipos de trabajo en los centros educativos pueden reconocer a cada uno de sus estudiantes por nombre, por su apellido, por su contexto familiar, y poder entender cuál es la dinámica que los rodea. Entonces, precisamente es hoy un tema muy importante para llegar con este mensaje de sensibilización. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido a Vocación Docente. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Como dice Alessandra, para nosotros es un placer estar acá y siempre con la consigna de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Creemos que incluso este periodo de Semana Santa es un periodo crucial que hay que retomar y refrescar en la memoria de los equipos de permanencia institucional para atraer a esos estudiantes que por alguna u otra razón puedan quedar ahí como en alguna condición de exclusión, ¿verdad? ¿Qué se entiende por vulnerabilidad y personas en riesgo de exclusión educativa? Porque antes hablábamos de deserción, pero esto varió, y ahora hablamos de exclusión educativa porque sabemos que la gente no deja los estudios porque quiere, nadie abandona. Exacto. Es que las circunstancias obligan a que la persona ya no pueda continuar. Y nada más, correcto, como para dar, porque Jorge sí les va a explicar un poquito más sobre el concepto, la importancia ahorita de que hay estudiantes que han tenido barreras mucho más importantes para poder continuar en este vínculo con los centros educativos. Hay poblaciones que están en una diversidad de escenarios y contextos, y que estas barreras en algunas ocasiones les pone más difícil la educación a distancia. Entonces, una población con vulnerabilidad es una población que tiene riesgo, que tiene situaciones económicas, emocionales, de acceso, tecnológicas, de salud, inclusive, que educativas también, que no le permiten accesar de manera oportuna y pertinente el proceso. Entonces, esa población es de interés primordial para el Ministerio de Educación Pública, y todos en el centro educativo debemos dirigir nuestras acciones para poderla ubicar, identificar y para poderla atender. Y cuando se está en esas situaciones difíciles, por ejemplo, un estudiante, me imagino un escenario en el que tal vez algún niño o alguna niña se levante y no tenga que desayunar, por ejemplo, o que escuche a su mamá o a su papá preocupados porque de pronto ya no pueda continuar más en la escuela, que no lo puedan enviar más, que no tienen, uh-huh, tal vez el dinero para comprar estos o no sé, otros materiales.
y resulta que estos chicos tal vez se sienten tristes, desanimados, porque vivir en un ambiente así debe ser bastante fuerte para ellos, ¿verdad? En el que tal vez económicamente no alcance y eso amenace su continuidad dentro del aula. Y queremos que sepan que hay gente que trabaja por ellos y que ustedes dos son parte de ese gran equipo, ¿verdad? De esta unidad de la UPRE que piensa en ellos y que busca todas las estrategias para que ellos puedan continuar. Hablemos de esa diferencia, porque entonces no abandonan. Sí, correcto. ¿Verdad? De hecho, eso que usted menciona ahí son elementos o posibles riesgos de exclusión, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de que una persona desertó del sistema educativo, le estamos achacando el 100% de la responsabilidad a esa persona estudiante, ¿verdad? Y yo creo que eso es poco realista y muy injusto de que nosotros tengamos una posición como esta, ¿verdad? Entonces viene el término de exclusión, que es un término más amplio, es multicausal y que no le achaca el 100% de la responsabilidad a la persona estudiante, sino que es un cúmulo de situaciones, de aristas que vienen a sumar a que una persona tome la decisión de abandonar los estudios, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de situaciones personales, situaciones institucionales, a nivel, por ejemplo, de estructura del Ministerio de Educación Pública, posiblemente tengamos un porcentaje de esa parte, digamos, de ese pastel, ¿verdad? La estructura propiamente, pero se le suman otras situaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel espiritual, en fin, una serie de factores que por eso es importante hacer ese paso del término de deserción al término de exclusión educativa, ¿verdad? Que es mucho mayor, es multicausal. Mucho hemos escuchado de ese término ahora, últimamente, de lo que es la exclusión. ¿Cómo lo aborda el ministerio? ¿Cómo lo trabajan? Sí, como le mencionábamos ahorita, el término de exclusión educativa es multicausal. Es por eso que para nosotros es sumamente importante el trabajo de redes colaborativas, ¿verdad? No es una cuestión de que abordamos desde una sola dirección, sino que tratamos de abordarlo de manera integral, ¿verdad? De la persona. Entonces ahí tomamos en cuenta factores emocionales, factores psicológicos, factores sociales, factores familiares, económicos, y hacemos un enlace con otras instituciones, amigas nuestras, ¿verdad? Le llamamos así, porque nos ayudan en ese abordaje integral de la persona estudiante, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de, por ejemplo, el IMA, la Caja, gobiernos locales, Fuerza Pública, el PANI, en fin, toda una serie de instituciones que nos permiten apoyar de acuerdo a la necesidad que presenta la persona estudiante, así sería su abordaje. Y bueno, y lo importante de lo que nos decía Alessandra al inicio, que ya tienen identificadas a las personas estudiantes que van a requerir de ese campanazo, de esa alerta, ¿verdad?, para poderlos ayudar y sacarlos adelante. Yo quisiera, Alessandra, que si tienen algunos datos de exclusión recientes que nos puedan aportar para podernos dar cuenta de la dimensión que tiene esta problemática y de la importancia de que la UPRE trabaje en ello. Mientras tanto, me gustaría conocer cuáles son las dimensiones que integran este riesgo de exclusión. Claro, además de que, bueno, la consigna en el Ministerio de Educación Pública es que por un solo estudiante vale la pena hacer todo y más. ¿Verdad? Estamos haciendo un llamado a no dejar a nadie atrás, como bien lo decía Jorge, y ese es el estudiante número uno que quedó excluido hasta los 18,000 que nos reportó el censo final. Todos esos estudiantes y cada uno de ellos y ellas son importantes. Son es considerar esta parte del rostro humano que hay detrás de un dato. Si es cierto que la exclusión educativa es un problema que nos acoge desde hace muchísimo tiempo y que hemos venido en Costa Rica disminuyendo y reduciendo esa exclusión educativa año con año, esto no quiere decir que el problema lo vamos a acabar hoy o lo vamos a acabar en medio de la pandemia o pospandemia, ¿verdad? No, es un fenómeno que nos va a acompañar por mucho tiempo más y el riesgo de que nuestros estudiantes no puedan terminar o culminar un ciclo lectivo es permanente.
y que se va comportando de acuerdo a las circunstancias que se den en ese año lectivo. Totalmente. Ahora es la pandemia, luego serán otros factores o las consecuencias, las repercusiones de la pandemia incluso. Siempre habrán necesidades en la persona estudiante, y no solo en ellos y ellas, sino también en su familia y en su comunidad, porque el centro educativo es parte de una comunidad educativa. Entonces, no es solo atender a la persona como tal, ¿verdad?, y sus necesidades personales, sino también sus necesidades familiares. Y por eso la estrategia de alerta temprana hace una identificación de factores de riesgo que están tanto en la persona, pero también en su contexto familiar y comunitario. Me gusta eso de alerta temprana porque es muy preventivo y evita que el estudiante tenga que salirse, ¿verdad? O sea, es abordarlo ahí en el camino, es como darle la mano, ¿verdad? Y claro, decirle, correcto, no, tranquilo, tranquila, aquí estamos para ayudarle para que usted continúe y no se vaya para su casa y siga aquí en el aula estudiando. ¿Cómo abordan en el Ministerio de Educación Pública todas estas situaciones que se presentan? ¿Son padres de familia que no tienen trabajo? ¿Qué otras situaciones, por ejemplo, rodean a un estudiante y de qué manera el MEP puede trabajar para abordar estas situaciones? Claro, hay intervenciones muy específicas y grandes categorías, si podemos llamarlo así, ¿verdad? En el área educativa, el personal docente es una figura fundamental para la intervención que se haga con esa persona estudiante. Sabemos que la pandemia nos dejó efectos importantes, colaterales, en términos de aprendizaje y de nivel de desempeño. Entonces, por ahí, nuestro personal docente son los recursos más idóneos para acompañar y para nivelar a esos estudiantes con todos los apoyos educativos y ayudas técnicas que cada uno puede, ¿verdad?, desde su mediación pedagógica y desde este enfoque humanístico, poder entender. Perdón que le interrumpa, Alessandra, pero me ha hecho usted pensar en algo sumamente importante. El año pasado mucha gente, incluso a través de las redes sociales, que era donde más se expresaban, pedían que se cerrara el curso lectivo, que para qué se iba a seguir si todo el mundo estaba desde la casa. Y recuerdo eso específicamente, que por qué mejor no lo cierran y el otro año volvemos a empezar. Pero una de las cosas que a mí más me llegó fue ese objetivo del ministerio de mantener el vínculo con los estudiantes. Y ahora que usted menciona el docente y el estudiante directamente, al mantener ese vínculo, el docente pudo estar muy pendiente y dándose cuenta de las diversas situaciones que iban aconteciendo en la familia de ese estudiante. Y además, considerando que la persona integralmente tiene necesidades y el vínculo nos permitió sostener la parte emocional, la parte de apoyo y de contención que tanto necesitan las familias en este proceso, porque ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Y aunque la gente pedía cerrar las escuelas y los colegios y terminar el curso lectivo, el aprendizaje continuó. Exacto. Tal vez no sistemáticamente como lo tenemos en programas de estudio, pero había mucho que aprender y mucho que apoyar también emocionalmente. Apoyar emocionalmente. Por todas las dificultades emocionales que se presentaron. La línea, aquí estoy, que fue un recurso que se ha brindado desde el año de pandemia, desde el año pasado, y ahora este año que está la educación combinada y que es parte de los recursos. Sí, ahí quería sumar a lo que decía Alessandra, el trabajo que se hizo con las direcciones regionales, con los equipos de permanencia regional, que para nosotros fueron fundamentales, ¿verdad?, en todo este proceso de generar vínculo con las familias y las personas estudiantes, que a su vez estos equipos regionales trabajaron con los equipos de permanencia institucional para poder fortalecer aún más ese vínculo y esa cercanía, que eso fue lo que nos dio los buenos resultados que tuvimos el año pasado, a pesar de la situación. De toda esta experiencia que les ha dejado el 2020 y de lo que han logrado trabajar en estos pocos meses, febrero y marzo, que llevamos de educación combinada en este 2021, ¿cuál es la ruta a seguir que se ha planteado la UPRE para abordar el riesgo de exclusión? Bueno, de los grandes aprendizajes es la adaptación al cambio, ¿verdad? Nosotros como UPRE y como direcciones regionales y centros educativos veníamos trabajando de una manera muy específica, muy concreta, con actividades y experiencias de aprendizaje. Como ya esta pandemia nos hizo movernos en todos los sentidos y en todas las dimensiones, en el área pedagógica, en el área de apoyo psicosocial, ¿verdad?, que estamos implementando en los centros educativos. Tenemos el gran
la gran oportunidad de contar con gente, con profesionales de diferentes especialidades, tanto desde el área de orientación como los equipos interdisciplinarios, compañeros del área social y del área psicológica, que han sido fundamentales para el acompañamiento, el vínculo y el apoyo y la contención emocional, pero también todo el área administrativa. Entonces, la intención y la ruta de este año 2021 es fortalecer las redes a lo interno, esos vínculos solidarios que tenemos en los centros educativos, vernos todos desde nuestro campo de acción como fundamentales en la activación de la alerta temprana, no solo los docentes, sino toda la parte administrativa. Es muy, muy importante que se sume al trabajo de redes, que articulen, ¿verdad?, que los centros educativos, a partir de comprender que somos un sistema, ¿verdad?, de vínculos y de relación con el medio y con las comunidades, tenemos que aprender a generar articulación y coordinación fuera de nuestros espacios educativos, ¿verdad? Acompañarnos con todos los, la institucionalidad pública y privada que tiene cada dirección regional y cada comunidad. Esa sería la ruta, como que tenemos que fortalecer y coordinar todos esos apoyos que son vinculantes para poder atender una necesidad en una persona estudiante, en una familia. Y es que al decir sistema, prácticamente estamos hablando de muchas partes, de muchas instancias, de muchas personas que al trabajar todas juntas hacen un gran trabajo. Es un resultado final que se va construyendo con la colaboración de cada uno y de cada una de las que están ahí involucradas. ¿Cuáles son los datos de exclusión, los que nos afectan aquí en nuestro país? Sí, antes de mencionar específicamente el dato, quería sumar un poquito a lo que dice Alessandra con respecto a la ruta y los aprendizajes que hemos tenido. En algún momento teníamos priorizado solamente 269 centros educativos en secundaria, pero a raíz de toda esta situación de la pandemia vimos la necesidad, o más bien se nos abrieron los ojos, en el sentido de que ahora todos los centros educativos, desde primera infancia hasta jóvenes y adultos, están en una situación de prioridad, ¿verdad? Es importante que en cada una de estas modalidades y ofertas educativas exista un equipo de permanencia institucional que le pueda brindar a la persona estudiante ese acompañamiento y esos recursos que él, de acuerdo a sus necesidades, va requiriendo, ¿verdad? Como le mencionaba, estos datos son, por decirlo así, no oficiales hasta el momento, ¿verdad? Pero el año pasado tuvimos un cierre aproximado de más o menos un poquito más de 18.000 estudiantes en una situación de exclusión, ¿verdad? Lo cual es un porcentaje bastante bajo en comparación con años anteriores. Haciendo un cálculo, como le decía, extraoficial, es de un 1,55%, ¿verdad? Lo cual es un porcentaje bastante bajo. Y gracias al esfuerzo que se hicieron desde oficinas centrales, direcciones regionales y equipos de permanencia institucional. Y me gusta mucho eso de que es una atención como muy personalizada, ¿verdad? Es que es de acuerdo a las necesidades que tiene cada estudiante, porque no se puede generalizar. Ya ahí estaríamos mal si estaríamos generalizando las necesidades de todos solo para que continúen estudiando y así. Pero el centrarse en las necesidades de cada estudiante es lo que hace posible de que ellos puedan continuar. Muchísimas gracias a Alessandra Molina Alfaro y Jorge Robles Murillo, jefa y asesor de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo UPRE del MEP, por ayudarnos a abordar este tema, cómo atender a las personas estudiantes en condición de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión educativa. Gracias a ambos. No, muchísimas gracias. Y cualquier información pueden accesar a la página del Ministerio de Educación. Tenemos un link de la UPRE y también nos pueden encontrar en el Facebook como UPRE y por supuesto con los equipos regionales de permanencia. Y lo importante también que pueden repasar esa entrevista ahí en el Facebook del MEP para que puedan escuchar también nuevamente la información o hacer las consultas también por estos medios. Gracias, Jorge, también. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y vamos a prestarle un momentito aquí los micrófonos a Juan José Garita y al abuelo Tulio para que nos recuerden cómo la gente puede acceder a los programas de Todos Juntos Vamos a Estudiar en la Casa con el MEP, porque nos están preguntando en el Facebook, así que no podemos cerrar el programa sin repetir esta información tan valiosa. A ver, abuelo Tulio, ¿cómo le fue? ¿Ya le dieron cafecito?
Sí, ya, por dicha, ya me dejó de doler la cabeza. Ya lo veo más activo. Totalmente, totalmente. Ellos pueden ingresar a la página del ICER y mi amigo Juan José les va a decir todos los pasos a seguir, porque ahí tienen todos los capítulos ordenaditos, hasta con la foto mía y todo. ¡Ay, qué manera! Adelante, Juan José. Sí, claro, en la página del Maestro en Casa Costa Rica, en Facebook, ahí pueden encontrar los links, las publicaciones con las imágenes. Esto lo lleva al servidor del ICER, donde pueden escuchar directamente los capítulos o también los pueden descargar. Perfecto, muchas gracias. Así nos despedimos hoy de Vocación Docente. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, David Guerrero, en los controles. Hasta luego, abuelo Tulio. Hasta luego, que esté muy bien cada día. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Yo me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido.